Santiago, estamos aquí en Armstrong en un nuevo proyecto inmobiliario. ¿De qué se trata? Es un nuevo proyecto acá en Armstrong, se llama Aguamarina Armstrong, puntualmente en la esquina de Fisher, Boulevard Fisher y Los Helechos. La verdad que es algo muy lindo que se pensó y se diseñó, la verdad, para que pueda, abastecer y realizar a muchas necesidades, ya sea habitacionales, ya sea diferentes tipos de personas que están buscando como inversión también. Contento por hacerlo acá en Armstrong, obviamente por la cercanía en donde estamos, también porque uno tiene muchos familiares, amigos y demás, y la verdad que se siente y el compromiso es el doble cuando está en la zona de uno. Primero, porque obviamente uno trata con amigos, con clientes y se van obviamente generando relaciones mucho más profundas, pero también este tipo de desarrollo genera todo un dinamismo a la localidad, que está muy bueno, desde mano de obra, desde materiales y hasta también ingresan más unidades para, obviamente, hay un gran déficit habitacional a nivel nacional, no solamente en Armstrong, pero a nivel nacional en cuanto a vivienda, y por supuesto que esto no va a resolver esta cuestión, pero me parece que también le da y le aporta más vivienda en un segmento que, bueno, hay un gran déficit y eso también está bueno. Entonces se genera todo un clima de gente amiga, gente conocida y por supuesto esta vinculación con proveedores y una gran cantidad de inversión que pueda quedar acá en Armstrong, que eso genera, un motor o un dinamismo, está bueno y uno lo siente mucho mejor. ¿Un proyecto que comenzó hace cuánto? Habrá arrancado ahora un par de meses, estamos hablando de marzo, abril aproximadamente, así que no hace mucho, pero viene muy bien la obra. ¿Tiene una similitud con Amatista de la Ciudad de las Parejas? Esa es la idea, le encontramos muy buena aceptación a ese formato en donde se logra combinar puntualmente el eslogan o la frase de este proyecto, que es Aguamarina Armstrong, departamentos con alma de casa, es que logra esta filosofía de combinar departamentos y la practicidad que tiene una unidad de departamento en cuanto a su tamaño, en cuanto a obviamente la modernidad, el diseño, la calidad, pero también la conexión con la naturaleza porque tiene todo un desarrollo horizontal, todo un patio parquizado bastante importante, bastante grande, para poder estar afuera, porque a todos nos gusta obviamente estar en contacto con el afuera, con el verde y poder disfrutar. Entonces logra este formato de departamento, pero también casa, que nos dio muy buen resultado en los dos proyectos que terminamos en Las Parejas, y acá estamos con una vueltita de rosca superadora haciendo este proyecto acá en Armstrong. 16 unidades, me dijiste que en total van a terminar aquí. Exactamente, son un total de 16 unidades, no son tantas para la cantidad de espacio, o mejor dicho, para el terreno. El terreno la verdad que es bastante amplio, son 16 unidades, también obviamente hay cocheras, también hay espacio para motos y bicicletas, también hay ciertos amenities, quincho, todo un patio parquizado, todo un deck con una pérgola, seguramente con un jardín y un living de exterior para poder disfrutar de los buenos momentos. ¿Ya hay unidades vendidas? La verdad que la venta viene acompañando muy bien. La lanzamos hace un par de meses atrás, una preventa, y todavía estamos con unas unidades con algunas bonificaciones y la verdad que la venta viene acompañando muy bien. Este proyecto la verdad que está pensado para, cualquier tipo de necesidades, llámese, puede ser familias, profesionales jóvenes, personas, gente grande que también, que a lo mejor ahora se encuentra con una casa que no la puede disfrutar en su plenitud y está buscando algo más adecuado, más chico para sentirse más cómodo. Entonces la verdad que logra captar gente que quiera usarlo, pero también mucha gente que quiere invertir como inversión, invertir en ladrillos, como decimos siempre, los ladrillos siempre están. Es una moneda fuerte que te da una tranquilidad, una seguridad en un país que obviamente es todavía bastante volátil. Entonces también logra servir para uso o como inversión. Bien, bueno, hablabas acerca de los ladrillos y por supuesto siempre se utilizan como en Amatista y en los otros emprendimientos materiales de primera calidad. Es la idea, siempre tratar de darle un buen diseño, bastante moderno, con un diseño de vanguardia y con materiales que sean lo más superadores posible, ya sea en piso, en aberturas, en paredes, yeso, calidad de amoblamiento, calidad de mármol, para que quien recibe la unidad, el inversor o el que compra, obviamente, sienta una experiencia superadora, logra darle una buena respuesta, ya sea a aquellas personas que están buscando poder usarlo o también al inversor, y por supuesto con calidades y materiales
que van a ser de vanguardia, con buen diseño, con buena calidad, ya sean pisos, en aberturas, en paredes, yeso, amoblamiento de cocina, mármol, para que la experiencia sea completamente muy positiva. Como decías recién, siempre a la vanguardia. Sí, como decía, siempre a la vanguardia, con un buen diseño, que bueno, la verdad que es algo que en el rubro inmobiliario, desde ya, para poder usarlo y disfrutarlo, está muy bueno, y también como inversión, para poder obviamente mantener y defender obviamente esta inversión. ¿Tienen planeado un tiempo de ejecución de obra? Es un proyecto que, como las características, es planta baja, planta alta, no es algo muy complejo en cuanto a estructura, no estamos hablando de un edificio en altura, por lo cual la construcción es bastante simple, me refiero en metros, pensemos que es como una casa de dos pisos con muchos metros, entonces eso facilita y agiliza un montón la construcción. Es un plazo que desde que arrancamos estamos proyectando 24 meses, por lo cual estimamos que en año y medio ya tendríamos que estar terminándolo, esperemos que antes, pero por las dudas comercialmente decimos un año y medio, teniendo en cuenta que a veces las inclemencias climáticas y demás pueden hacer que la construcción se demore un poquitito. ¿Cómo hacemos, Santiago, para contactarnos con ustedes? Por supuesto, a nuestra página, a nuestras redes, a nuestros teléfonos, a nuestras oficinas, tenemos oficinas en Las Parejas, en Rosario y en Las Rosas. A mi teléfono también personal, 3471-516-490, o bueno, por supuesto, como te decía recién, por mail, redes o donde les resulte cómodo. Es una gran oportunidad que no se pueden perder. Es una muy linda oportunidad, vuelvo a repetir, me parece que tiene muchos condimentos, muy buena zona, un muy lindo proyecto. Es un producto que la verdad que ya lo desarrollamos, lo construimos en Las Parejas en dos oportunidades y tuvo muchísima aceptación, así que sí, es una linda oportunidad para poder aprovecharlo.